Buenas noches. Buenas noches. Allí pues les he enviado un mensajito que me van a disculpar, pero vamos a desarrollar la clase. Muchas gracias. Siempre vamos a desarrollar el tema, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, pues para este día pueden ver, el tema de hoy es proteger información. Por supuesto que cuando tenemos nuestra información, pues deseamos que, claro, esté protegida. Hay información algunas veces, quizás no necesariamente tan confidencial, pero es información valiosa, información que no queremos que se vaya a modificar, pese a que lo saludable siempre con la información es que tengamos un respaldo. Eso es como lo mejor que podemos hacer. Tener un respaldo de nuestros archivos, tener copias, ¿verdad?, de nuestros archivos, pero siempre se presentan estas ocasiones y es tan normal y es así, que tenemos que compartir ya sea equipo, ya sea archivos, y no queremos que cierta información sea modificada o revelar algún tipo de información que solo nosotros como propietarios de los archivos podemos tener los privilegios de acceder a todos los datos. Entonces, Excel pues permite, a ver, solo voy a bajar esto un poquito, proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Si hay algún voluntario que nos ayude con la lectura de la advertencia, por favor. Gracias, Ana. Por favor, adelante con la lectura. Advertencia. Si olvida o pierde la contraseña Microsoft, no puede recuperarla. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como números de tarjetas de crédito, número de seguro social, identificación de empleado, entre otros. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Muy bien, gracias Ana. Es importante prestar atención a esta advertencia. Si bien es cierto, Excel nos permite proteger, pero tenemos que recordar estos tres aspectos importantes. A continuación, entonces, hay diferentes opciones disponibles para proteger los datos de Excel. ¿Alguno más aparte de Ana que nos ayude con la lectura? Y sino que siga Ana. Katherine, gracias. Sí, leemos, por favor. Nivel de archivo. Hace referencia a la capacidad de bloquear el archivo de Excel especificando una contraseña para que los usuarios no puedan abrirlo ni modificarlo. Aquí tienes dos opciones. Cifrado de archivo. Al elegir esta opción, especifica una contraseña y bloquea el archivo de Excel.
Esto evita que otros usuarios abran el archivo. Para obtener más información, vea proteger un archivo de Excel. Establecer una contraseña para abrir o modificar un archivo. Especifique una contraseña para abrir o modificar un archivo. Use esta opción si necesita dar acceso de solo lectura o edición a diferentes usuarios. Para obtener más información, vea proteger un archivo de Excel. Marcar como final. Use esta opción si quiere marcar el archivo como versión final o quiere evitar cualquier otro cambio realizado por otros usuarios. Para obtener más información, vea agregar o quitar la protección en un documento, un libro o una presentación. Restringir el acceso. Si su organización tiene permisos para realizar la configuración con información Rights Management, IRM, puede aplicar cualquiera de los permisos de IRM disponibles al documento. Para obtener más información, vea agregar o quitar la protección en un documento, un libro o una presentación. Firma digital. Puede agregar firmas digitales a un archivo de Excel. Para obtener más información, vea agregar o quitar una firma digital en archivos de Office. Nota. Para agregar una firma digital necesita un certificado válido de una entidad de certificación CA. Muy bien, gracias. Entonces hemos escuchado, hemos leído las diferentes opciones disponibles, ¿verdad? Entonces allí usted puede ir explorando cada una de estas opciones. Aquí hay una breve explicación. A nivel de libro, estas opciones entonces son a nivel de archivo, ¿verdad? Que se puede hacer un cifrado, establecer una contraseña, marcar como final, restringir acceso y firma digital a nivel de archivo. Luego, a nivel de libro, pues puede bloquear la estructura del libro especificando una contraseña. Bloquear la estructura del libro impide que otros usuarios puedan agregar, mover, eliminar, ocultar y cambiar el nombre de las hojas de cálculo. Y por supuesto, hay mucha más información que usted puede explorar. ¿Algún otro voluntario que nos ayude con la lectura del próximo párrafo? Nivel de hoja de cálculo. Con la protección de hoja, puede controlar cómo un usuario puede trabajar en las hojas de cálculo. Puede especificar qué puede hacer exactamente un usuario en una hoja, lo que asegura que ningún dato importante en la hoja de cálculo se ve afectado. Por ejemplo, puede que le interese que un usuario solo agregue fila y columna o solo ordene y use un autofiltro cuando se habilita la protección de hoja. Puede proteger otros elementos como celdas, rangos, fórmulas y controles PBX o de formulario. Para obtener más información sobre la protección de hojas de cálculo, vea proteger una hoja de cálculo. Muy bien, gracias. Veamos entonces qué nivel de protección debería usar. De acuerdo a los que se han leído, entonces, usted puede utilizar un nivel de protección para controlar el nivel de acceso de los usuarios a un archivo Excel, pues se usará la protección a nivel de archivo. Si no quiere que nadie abra el archivo. En estos casos, ¿verdad? Primer caso, segundo caso, el otro caso, si quiere habilitar el acceso de solo lectura o edición a diferentes usuarios. En otros casos, para controlar cómo los usuarios deberían trabajar con las hojas de cálculo dentro de una estructura de libro, use la protección a nivel de libro.
para controlar cómo deben trabajar los usuarios en una hoja de cálculo individual, use la protección a nivel de hoja de cálculo. Veremos entonces estos tipos de protección. Voy a abrir el archivo para mostrar el ejemplo. Muy bien, ese es el ejemplo disponible. Aquí pues hay cierta información. Hay una base de datos, hay nombres, apellidos separados. Y pues con la función concatenar, lo que se está haciendo pues es uniendo en una sola celda los nombres completos que están separados en columnas anteriores. Si nos vamos a archivo, aquí en archivo, en información, podemos ver que está esta opción resaltada de color amarillo. Dice proteger libro. Aquí entonces nos está informando mediante este color de resaltado que hay una protección. ¿Y qué es lo que está protegido? La estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados, como mover, agregar o eliminar hojas. En este momento es el tipo de protección que tiene el archivo. Si yo voy atrás y, por ejemplo, sí podría seguir escribiendo. Por ejemplo, yo puedo seguir escribiendo acá. Un nombre, por ejemplo, Ana Guadalupe. Y allí, pues, yo estoy modificando, no hay ningún problema. Gutiérrez Fernández. Aquí simplemente... A ver, voy a arrastrar. Si ven esta forma, aquí podemos ver las fórmulas. Esto para nosotros, esto ya lo hemos visto, ya sabemos cómo funciona. Este ejemplo de concatenación y este otro ejemplo. Lo que voy a hacer es arrastrar el primero, que es lo que se desea. Entonces, yo aquí ya hice una modificación y la hice sin problema. Porque dice que la protección que tiene este archivo es de, si volvemos a archivo y volvemos a ver en información, hay una protección de estructura del libro, no de la información como tal que se encuentra en la hoja, que es justamente lo que acabamos de hacer. Aquí, por ejemplo, si yo deseo agregar una hoja, el más está inactivo porque esa es la protección que tiene. Yo no puedo agregar más hojas. Es una protección de estructura. Aquí, por ejemplo, si hago clic derecho en la hoja, aparecen opciones inactivas por el tipo de protección que el archivo tiene. Se puede ver código. Aquí dice que nos habilita proteger la hoja, si la quisiéramos proteger. Y si, por ejemplo, quisiera cambiar, aquí tenemos habilitados, por ejemplo, si quisiera cambiar el color del texto, el tipo. Todas estas opciones están habilitadas porque estas son opciones de formato. Si quisiera agregar. Voy a mostrar las columnas y aquí voy a mostrar las filas.
aquí me permite, yo puedo seleccionar celdas si yo quiero insertar. Aquí, antes de Ana Guadalupe, clic derecho, me permite insertar filas. Si quiero insertar aquí columnas, me permite insertar. Hay varias cosas que puedo hacer. Entonces, realmente lo que nos está bloqueando es nada más la modificación de la estructura, que en este ejemplo sería si yo quiero agregar nuevas hojas. No puedo insertar más hojas, ni tan siquiera puedo eliminar esta misma. No le puedo cambiar nombre. El nombre de la hoja se llama concatenación. No le puedo cambiar el nombre. No puedo copiar la hoja. Ana, adelante. Sí, sáqueme de mi ignorancia. ¿Cómo hizo para aquí? Vaya, le puso otra vez las rayitas a todo el cuadro. Pero para quitárselas, ¿cómo se hace? Las líneas grises. Ajá. Aquí en vista, en líneas de cuadrícula. Aquí está activado. Si yo lo desmarco, lo desactivo, ya no se ven las líneas guía de Excel. Esa era su pregunta, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Entonces está aquí en vista. Cuando lo activamos, vemos las líneas de cuadrícula. Entonces, ese es un tipo de protección que tiene el archivo. Entonces, si me voy a la pestaña Revisar, vemos que aquí está activo Proteger Libro. Dice que impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro, como mover, eliminar o agregar hojas. Entonces, yo presiono en Proteger Libro porque vean, estaba activo. Yo lo presiono y me dice allí desproteger. Yo no tengo la contraseña. A veces hay contraseñas que son como fáciles de adivinar. No sé si alguien ha logrado desbloquearlo. Yo no tengo la contraseña, no voy a tratar de desprotegerlo. Si no tenemos contraseña, difícilmente vamos a poder modificar esa estructura, agregar hojas o cambiar nombre o copiar esa hoja. El dueño de esa contraseña siempre va a ser el propietario del archivo, ¿verdad? Y si en algún momento hay que compartir esa contraseña, pues ustedes tienen que saber a qué tipo de personas esa contraseña se comparte para que esa otra persona modifique la estructura del libro. Entonces tenemos en la pestaña Revisar, en la categoría Proteger, tenemos estas opciones. Proteger hoja, la hoja no está protegida. Por eso es que yo pude hacer estas modificaciones de insertar otro nombre, de arrastrar lo que tenía la fórmula. Me doy cuenta lo que dice la fórmula. Insertar filas, insertar columnas. O sea, yo he logrado hacer varias cosas porque la hoja no está protegida, sino que la estructura del libro. Entonces, cuando voy a proteger, me pide una contraseña y pues yo no puedo hacer allí mayor cosa. Si vuelvo a Archivo, Información, veo las opciones que tiene. Yo puedo compartir un archivo, dice esta opción, abrir siempre como solo lectura. Evite cambios accidentales solicitando a los lectores que participen en la edición. De pronto ustedes tienen necesidad de compartir y recuerde, ¿verdad? Estos tipos de protecciones se dan porque no es porque, o sea, en cierta medida, y está muy bien que seamos muy celosos de la información. O sea, eso está muy bien. Hay que ser muy celosos con los datos. Entonces, no es que tengamos que aplicar este tipo de protección porque tiene, ¿verdad? Nos puede decir un compañero, ¿y por qué tanto, verdad? ¿Por qué tanta protección?
Precisamente por esos cambios accidentales, no estamos diciendo que alguien intencionalmente quiere cambiar información, porque puede ser que no tengan intenciones de hacer cambios. Simplemente estamos evitando cambios accidentales, solicitando a los lectores que participen en la edición. Si yo activo esta opción, ya, si ustedes se fijan, se ha agregado aquí en este cuadro, en esta opción resaltada en amarillo, se ha agregado el otro tipo de protección que acabo de activar. Aquí no le vamos a ver mayor cambio porque, voy a cerrar este archivo, lo voy a cerrar, archivo, cerrar. Dice, desea guardar los cambios. Voy a guardarlos porque eso es lo que quiero, guardar los cambios. Bien, voy a volver a abrir el archivo. Voy a archivo y lo tengo aquí. Seguridad en los libros, así se llama el archivo. Vea el cuadro que nos aparece hoy. Porque como activé la otra protección, el autor quiere que abra el libro seguridad y nos da el nombre del archivo con acceso de solo lectura. Menos que necesite guardar sus cambios. Entonces pregunta, ¿desea abrirlo con acceso de solo lectura? De pronto usted tiene que compartir archivos solo para consulta. Si yo presiono que no, pues allí siempre vamos a poder hacer cambios. No hemos hecho como mayor cosa también, como mayor protección. Pero tengo que fijarme en esa advertencia, en esa pregunta, ¿verdad? Ahí le di que no, lo voy a volver a cerrar. Le voy a poner no guardar, porque en verdad sí hice un cambio, pero le doy no guardar. Vuelvo a los archivos. Me dice la pregunta, si yo presiono que sí deseo abrirlo con acceso de solo lectura, se fijan que aquí en la parte de la barra de título se le ha agregado solo lectura. Entonces, sí puedo modificar, pero si deseo guardarlo, digamos que aquí voy a hacer una modificación. Benedicto Emmanuel Mejía Chávez. Digamos que aquí voy a agregar Benedicto Mejía. Pude agregar. Quiero guardar. Voy a guardar los cambios. En ese tipo de protección dice que no podemos guardar porque es un archivo de solo lectura. Para guardar sus cambios, guarde el libro con un nuevo nombre en una ubicación distinta. Y si le permite, usted aquí incluso hasta nos lleva aquí a que le cambiemos el nombre, porque en esa protección de solo lectura, obligatoriamente, si queremos guardar algún cambio hecho, hay que cambiarle el nombre. Entonces, desde allí nos puede llamar la atención, ¿verdad? Recuerde que todos estos trabajos compartidos son coordinados en equipo, ¿verdad? De pronto a la persona que se lo compartimos como solo lectura, pero de pronto este compañero de trabajo nos dice, es que tenía que hacer cambios, entonces ahora, desde el momento en que nos llegue el archivo con otro nombre que no se lo hemos compartido, desde ya ese momento nos estamos enterando que hubo un cambio de información, hubo un cambio en el libro compartido. Entonces, esa sería la información o el nivel de protección de solo lectura, ¿verdad? Ya dice cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Allí pues dice cifrar el contenido de este archivo. Fíjese que quiero que le preste atención a esta precaución que el mismo Excel nos da. Si pierde o olvida la contraseña,
no podrá recuperarlas. El Excel nos lo está diciendo clarísimo. Es aconsejable que guarde la lista de contraseñas y sus nombres de documento correspondientes en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esta contraseña no se comporta como estamos quizás acostumbrados a otras, en la web sobre todo, ¿verdad? Ay, es que se me olvidó la contraseña. Aquí no tenemos opciones de olvidar contraseña. Es cierto, la misma teoría en Excel nos dice, le damos este nivel de protección, pero esto no es altamente seguro. Alguien con más conocimiento de Excel que nosotros, incluso ustedes mismos, pueden descifrar las contraseñas. O sea, hay alguien puede venir y decir, ah, no se acuerda de la contraseña, yo le ayudo. Y se la recupera con un par de macros y un par de procesos. Entonces, por eso el mismo Excel nos está diciendo, ustedes le pueden asignar protección, lo cual es sumamente válido, lo pueden hacer. Pero se supone que cuando estamos compartiendo archivos de trabajo, ante todo tenemos como la ética de conducta, ¿verdad? De qué debemos hacer en el trabajo y qué no debemos hacer. Entonces, si ya nos están diciendo que hay una contraseña, ¿por qué violentarla? Y de hecho, si una persona lo hace, debería haber una consecuencia para ese compañero de trabajo que se metió a ese proceso de descifrar, a menos que haya tenido autorización de descifrar contraseñas, ¿verdad? Pero si no, ese compañero de trabajo debería de tener una consecuencia. Sí, descifró contraseñas sin autorización, pero ustedes tienen que tener presente este tipo de situación. No lo voy a hacer de este lado, lo voy a ir a hacer adentro de la hoja. Voy a darle atrás acá y me voy a ir aquí donde dice proteger hoja. En la protección de hoja nos damos cuenta, bueno, aquí está protegido porque dice contraseña para desproteger. O sea, tampoco la tenemos. Yo no la tengo, no sé si alguno de ustedes, como en los ejemplos, y a veces estamos tan acostumbrados a asignar contraseñas como de 1, 2, 3, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero lo recomendable es que no sean esas las contraseñas, ¿verdad? Tampoco vaya a poner contraseñas complicadas que ni ustedes mismos vayan a acordar. Las recomendaciones de las contraseñas, en Excel no nos dice todo lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Como lo podemos leer en otros sitios, por ejemplo, en que dice que tenga 8 caracteres, que haya mayúscula y minúscula, que haya un carácter especial, y le deja como todos los requisitos y validaciones de una contraseña. Aquí en Excel no. Usted le puede poner una contraseña sumamente sencilla, pero que usted sepa que no sea como tan fácil como para que el otro adivine si ese es su objetivo. Entonces, ¿por qué no podemos entonces hacer algunas cosas? Hay activas algunas cosas. Dice que proteger hoja y contenido de celda bloqueadas. ¿Qué se le permite a los usuarios en esta hoja de cálculo? Mire lo que se les está permitiendo. Por eso es que yo pude seleccionar. Porque se pueden seleccionar celda bloqueada, desbloqueadas, formato. Todo esto se está permitiendo. Formato de columnas, aplicar formato a filas, insertar columnas. Lo que dice que no se puede hacer es insertar hipervínculos. Para eso no hay permiso. Pero sí se pueden eliminar columnas, eliminar filas, porque aquí dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo que hagan lo que está marcado. Pero lo que no está marcado no se puede hacer, no se puede ordenar, no se puede usar autofiltro, no se puede usar una tabla dinámica. Probemos, si yo quisiera a este título asignarle un vínculo, clic derecho. Bueno, dice que sí se puede. Me abre para que yo le pueda hacer, aplicar un vínculo. Este documento, crear nuevo archivo, solo voy a hacer una prueba. Voy a ver, y si no se ha creado el vínculo, voy a volver a revisar aquí en proteger hoja.
Insertar hipervínculos. Lo logramos insertar, ¿verdad? Usar autofiltro, dice, voy a probar, me voy a ubicar acá, voy a ir a inicio, voy a ordenar y filtrar. Sí se puede usar filtro, porque entonces a lo mejor aquí, no es que no esté funcionando, lo que pasa que yo no sé exactamente cómo está la estructura de este archivo, solo me guié por lo que veo, ¿verdad? Entonces, aquí me pidió una contraseña para desproteger, pero no la tengo, no la tenemos, ¿verdad? Sí. Sí. Quizá puede ser que a la hora que ya lo vaya a guardar, no se le guarden esos cambios que le he hecho. Eso es muy probable, ¿verdad? Es muy probable. De hecho, lo tengo aquí como solo lectura, si lo pueden observar. Lo tengo como solo lectura. Entonces, es muy probable lo que nos está diciendo usted, ¿verdad? Esta prueba es el archivo que yo acabo de crear, digamos. Ya sabemos que cuando aquí dice solo lectura, yo no voy a poder guardar el archivo con el mismo nombre. Obligatoriamente le tengo que cambiar el nombre. Entonces, por eso me lleva de una vez aquí, ¿verdad? Ya lo vamos a aplicar nosotros. Voy a ir nuevamente a información y voy a ver. Le voy a aplicar aquí una contraseña. En el ejemplo le voy a poner algo sencillo, ¿verdad? Voy a aceptar. Me dice repetir contraseña. Y vean que aquí ya se van agregando. A medida le vamos agregando, usted aquí puede enterarse de cuál es la protección que va teniendo ese archivo. Ya tiene tres, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo lo cierro, lo voy a cerrar, guardar, no lo podemos guardar, dice, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner, vaya, dice, me le está asignando ese nombre, no hay problema, yo se lo puedo dejar así o le puedo cambiar otro nombre. Lo voy a dejar así y le voy a presionar guardar. Ahí se me, ya no ven la pantalla, ¿verdad? Voy a volver a abrir. Perdón, voy a abrir el otro. Y les voy a compartir pantalla completa para que puedan verlo. Compartir pantalla y si pueden ver, yo aquí tengo, si logran ver la ventana que tengo con los archivos, ¿verdad? Me confirman si ven la ventana, es una carpeta la que estoy mostrando ahorita. No sé si lo ven. Sí, sí lo vemos. Vale. Entonces aquí están los archivos que tiene esa carpeta. Este es el archivo que venía disponible. Claro, yo lo he nombrado diferente, pero aquí está el archivo que se creó porque obligatoriamente tenía que tener otro nombre, ¿verdad? Entonces cuando yo trato de abrirlo desde acá, ahí me está pidiendo que el archivo que se llama así está protegido y que le escriba la contraseña. O sea que para abrirlo, yo tengo que escribirle la contraseña que le acabo de asignar. Entonces, este es otro nivel de protección, pero como no le hemos quitado, ¿verdad? Que el archivo es de solo lectura. Entonces, yo le puedo ahí poner que sí para que nos permita seguir modificando. Voy a ir a archivo, información,
Y acá dice proteger hoja actual. Controla qué tipos de cambios pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. Y ahí, como les mencionaba, ¿verdad? Ahí está esas acciones que se le pueden permitir al usuario. Voy a ir nuevamente a información. Proteger estructura del libro, pues ya vimos. Aquí nos está pidiendo una contraseña porque el archivo traía una contraseña para desproteger. Voy a información y dice restringir el acceso. Acá dice conectar con los servidores de administración de derechos y obtener plantillas. Esto, tal como se leía en la teoría, ¿verdad? El equipo no está configurado para información, right? Es otro tipo de equipos. Office no nos libera este tipo de acción, ¿verdad? Dice que para configurar IRM, inicia sesión en Office. Casi siempre esta opción la tienen habilitada las casas acreditadoras. Microsoft autoriza a diversas instituciones a que puedan realizar una acreditación de Microsoft, ¿verdad? Si no está autorizado por Microsoft una institución que haga una certificación, pues esas opciones no se nos van a activar. Aquí aparecen inactivas las otras opciones porque precisamente el archivo está con este tipo de protecciones y por eso ya no vemos lo demás. Tiene estas tres protecciones, entonces no podemos acceder a las otras. Entonces voy a dejar de trabajar en este, solo me voy a llevar, a ver, eso creo que sí lo puedo hacer. Ok, Roxana. Pero qué bueno que aquí estamos en el proceso, ¿verdad? Me voy a llevar esta información, esta misma. La voy a copiar y veo que sí me permite copiar. Y me la voy a llevar a un nuevo archivo. A ver. Voy a copiar, nuevo, y voy a hacer un pegado normal, y aquí solo me voy a venir a formato y le voy a autoajustar ancho de columna. Voy a darle más zoom. Ok, me lo traje para acá a un libro normal, a un archivo normal en el que sí podamos cambiar nombre. Aquí estamos en un archivo normal. Aquí no hay protección. Si yo me voy a archivo, información, puedo ver que no hay ningún tipo de protección. Ese era el objetivo, que nos viniéramos a un archivo limpio. Entonces, aquí en archivo, información, no hay ningún tipo de protección. Ya vimos cómo es abrir siempre como solo lectura, cifrar con contraseña, proteger hoja actual. Aquí, yo sí, ahora sí puedo asignar yo mi propia contraseña. ¿Qué contraseña se utilizará para proteger esta hoja? Se la asignamos. Estos son valores predeterminados. Dice proteger hoja y contenido de celda bloqueada. ¿Qué le vamos a permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo? Pueden seleccionar celdas desbloqueadas y se supone que todo lo demás no se podría. No voy a mover nada. Le voy a presionar aceptar. Vuelva a escribir la contraseña para proceder. La protección de hojas ayuda a evitar modificaciones accidentales, no intencionales, ¿verdad? Accidentales, claro, si alguno ya tiene la intención, ya es como lo que les mencionaba hace un momento. Presiono aceptar.
Y por supuesto, aquí ahorita vea, se me han deshabilitado estas acciones. Porque sí se puede seleccionar, pero digamos, yo quiero Cecilia de Los Ángeles Adrián Ramos. Cecilia, yo ya no puedo agregar nada porque dice que la celda o el gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que se le pida que escriba una contraseña. Entonces yo aquí ya no pude agregar a otra persona. Sí puedo agregar hoja nueva porque no hemos cambiado estructura. Sí puedo hacer todo lo que está aquí, eliminarla, cambiar nombre, mover o copiar. Pero porque en los permisos, si se recuerda, en los permisos se le puso que sí se pudiera solamente seleccionar. Pero de ahí me desactiva todas estas. Yo no puedo, veamos si quisiera cambiar, por ejemplo, el tamaño. No lo puedo hacer. Quiero cambiar el tipo de letra. No se puede hacer. No se puede hacer ningún cambio cuando hacemos ese tipo de protección, el que acabamos de hacer. Ahí están inactivas. Momentito, por favor. Ok. Entonces hemos visto eso. Si queremos que hacer cambios, pues aquí en revisar, aquí dice desproteger hoja. Y si escribimos la contraseña que se asignó previamente, pues ya ahora sí, ya vamos a poder. ¿Verdad? Aquí teníamos a Cecilia de Los Ángeles Adrián Ramos. Entonces puedo agregarla. Cecilia. Y aquí puedo eliminar esa fila. Digamos que fue un error insertarla. Se puede eliminar. Cosa que no podíamos hacer cuando la teníamos protegida. Entonces, proteger hoja, ¿verdad? Le asignamos la contraseña y ya ve cómo se comporta. Voy a ir a archivo otra vez. Información. No hay ningún tipo de protección porque yo desprotegí, pero voy a proteger hoja nuevamente. Y voy a archivo, información, y ya nos enteramos de que la protección que tiene es que es para bloquear que se eviten cambios no deseados en los datos. Ya vimos esta opción, cómo funciona la de solo lectura, que si bien es cierto, puede hacer cambios, pero tiene que cambiarle el nombre al archivo obligatoriamente. Ya vimos que cifrar con contraseña se nos pide cuando el archivo se abre. Proteger hoja actual, que es precisamente lo que hicimos, proteger estructura, ya vimos cómo se hace. Restringir el acceso para no todos estamos autorizados con esta opción. Agregar una firma digital es lo mismo, es parecida a esta. Solo pueden agregar una firma digital las instituciones autorizadas por Microsoft a certificar. Marcar como final es cuando nosotros ya, por ejemplo, este archivo decimos, ok, ya no vamos a cambiarlo. Ya esta es la versión final de este archivo. Entonces venimos y hacemos saber a los usuarios aquí en información que nuestro archivo ya lo vamos a marcar como final. Informe a los lectores que el documento es final. Ya se puede saber, dejamos saber, el libro se marcará como final antes de guardarse. Y ahí pues ya le ponemos el nombre, ¿verdad? Ya decimos,
base de datos final. Es decir, ya no podrían haber modificaciones, aunque puede ser que sí hayan, ¿verdad? Pero cuando abrimos el archivo, nos va a mostrar ese mensaje. Aquí está este mensaje de información. Este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse y que se trata de la versión final. Cuando un documento se marca como final, la propiedad del estado se establece como final y se desactivan los comandos de escritura y edición y las marcas de corrección. Puede reconocer que un documento está marcado como final cuando el icono marcar como final aparece en la barra de estado. Para mostrar este mensaje, le podemos decir, y aquí está, le voy a presionar aceptar. Aquí tenemos este icono que tiene una paginita con un cheque y dice marcado como final. Y aquí está también arriba esta barra amarilla marcado como final. Un autor marcó este libro como final para evitar la edición. Evitar de todos modos, ¿verdad? Si yo le presiono, pues siempre vamos. Ahorita pues está protegido. Si yo me voy a revisar, tengo que desproteger, ¿verdad? La contraseña que se le asignó. Y digamos, quiero insertar aquí una fila, pues eso se puede hacer. Entonces, pese a que, a ver, aquí dice Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, aprovechando que estoy viendo su nombre, si por favor se puede poner su nombre completo. Daniela Sofía Ferrufino Errarte. La Ferrufino. Entonces vean que sí fue advertencia, ¿verdad? Entonces, estando claro que los archivos de trabajo tienen que ser respetados, entre comillas, ¿verdad? Porque acuérdese que ya en el trabajo hay un común acuerdo entre los equipos que se van a estar compartiendo información. Entonces, sí lo pueden marcar como final, pero aquí no hay ningún tipo de protección porque yo he desprotegido la hoja. Entonces, puede marcar como final nomás para hacerlo saber, ¿verdad? Para hacerlo saber. Una autoridad nos lo comparte así, decimos, bueno, el jefe sabe por qué lo hizo, no vamos a... O de pronto ustedes con su equipo de trabajo hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas opciones y recalcarle, ¿verdad? Que si bien es cierto, no es un alto nivel de seguridad, pero nos ayuda muchísimo. Entonces ahí están las opciones de protección. Aquí también tenemos, ya vimos, proteger hoja, proteger libro, ¿verdad? De pronto voy a irme a clic derecho. Digamos aquí en cualquier parte, clic derecho. Formato de celdas y aquí tenemos esta pestaña proteger. De manera predeterminada, las celdas están bloqueadas, está activo, bloqueado. Pero si, por ejemplo, yo selecciono, ¿verdad?, toda la hoja, hago clic para seleccionar toda la hoja, nos ubicamos aquí antes de las letras, antes de los números, en este triángulo seleccionamos toda la hoja, clic derecho, formato de celdas.
Y digamos que como de manera predeterminada están bloqueadas las celdas, digamos que la voy a desactivar. Voy a presionar aceptar. Cuando protejo la hoja, voy a volver a escribir la contraseña. Pues allí, digamos que como yo le quité el bloqueo, pues allí siempre yo voy a poder modificar, ¿verdad? Si yo selecciono este rango, digamos el rango donde están mis datos, este rango, y hago clic derecho. Bueno, aquí me lo ha desactivado porque yo tengo que desproteger. Si ustedes se fijaron, no estaba activa la opción de formato. Desprotejo, clic derecho, formato de celdas y digamos que solo esa selección la voy a bloquear. Aceptar. Entonces, para que eso funcione, hay que proteger hojas. Si no, pues, a ver, aquí hago un cambio. Aquí me permite hacer cambios porque la hoja no está protegida. Proteger. Vuelva a escribir. Y digamos, hago cambios aquí. Ahí ya no se puede. Porque lo que hice fue aquí, sí pueden escribir. Pero en mi cuadro, como yo lo seleccioné y lo protegí, ahorita está inactivo, pero aquí ya no se puede modificar. Porque esta es la única, yo seleccioné que esto no se pudiera modificar. ¿Pueden hacer cambios aquí? Sí, pero aquí no. Entonces lo hice con esta otra forma, ¿verdad? Voy a desproteger hoja. Y digamos que esta fórmula, yo no quiero que esta la cambien. Esta, que la puedan cambiar, ¿verdad? Ahorita si yo me voy, recuerde que es con control 1, vea, está bloqueada, ¿verdad? Está bloqueada. Si yo voy con control 1 aquí, esa no está bloqueada. Porque yo lo que necesito es este espacio, pero ahora necesito que esto donde está la fórmula no lo puedan tocar. Entonces hago lo mismo. Pero podría ser de que, a ver, selecciono eso, está bloqueado ese rango. Incluso si no quieren que se vea la fórmula en la barra de fórmulas, le ponen aquí oculta para que cuando se proteja, quiera se vea la fórmula en la barra de fórmula. O sea, no están enterados de que si eso se ve o no se ve. Entonces, claro, eso no se puede cambiar. Si yo quiero modificar este rango, no se puede. ¿Verdad? Aquí tampoco se puede. Y lo que hice aquí fue ocultar la fórmula utilizada. Si yo quiero que esto lo puedan modificar, voy a desproteger la hoja y voy a decirle aquí permitir editar rangos. Yo le digo nuevo. Esto no lo van a poder cambiar, pero si quieren cambiar esto, yo digo, ese rango se llama datos generales. Correspondiente a ese rango que ya está seleccionado. Contraseña del rango. Vuelve a escribir la contraseña. Allí tengo, ahí lo cierro, por ejemplo. Bueno, le voy a dar a aplicar, aceptar. Proteger hoja. Esto, no vemos la fórmula que hay ahí, no se puede cambiar. Quiero modificar el apellido.
me lo permite, pero le tengo que escribir una contraseña. Daniela, sí puede escribir, pero escriba la contraseña para modificar esa celda. Entonces hemos permitido que ahora ya se puede escribir el otro nombre con una contraseña para ese rango, pero esta ni siquiera con contraseña de rango se puede cambiar. Dios mío, se nos llegaron las 9 y yo tengo que estar en el otro lado. Pero eso es lo que sí logramos cubrir, lo que teníamos que cubrir. Ver las opciones de proteger y ver las opciones de información. Así que vamos a dejar hasta aquí el tema. Sí está cubierto completamente. Teníamos que ver eso. Así que lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención siempre. Y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.